Y es que estamos a pocos días de celebrarse la elección interna del Partido Cambio Democrático a los convencionales y justamente uno de los aspirantes a la juventud de este colectivo político nos acompaña esta mañana, Jamis Acosta. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bienvenido. Gracias a ustedes. Buenos días. Hay muchos temas de los que hablar. Del proceso interno, claro está, pero también reaccionar a distintos eventos que viven hoy o que se viven en la dinámica de los partidos claro políticos. Sí. El tema del momento es esta operación El Gallero que involucra directamente a un miembro del CEN del PRD, pero parece que esta desafección ciudadana producto de la dinámica toca a todos los colectivos políticos. ¿Cuál es tu reacción a lo mismo? Mira, la verdad me preocupa mucho el tema social, la aceptación social de los partidos. El tema institucional de todos los partidos políticos se ha visto manchado en estos últimos años. Yo espero pues que las autoridades competentes hagan las investigaciones que merece, porque no puede ser que una institución como la Alcaldía de la Villa esté involucrada en este tipo de actos como es encontrar droga dentro de la Alcaldía del área de la Villa. Pero el tema es, ¿qué espera el ciudadano si está viendo estas situaciones políticas? Nosotros tenemos que dar un relevo a la clase política. Tenemos que saber elegir, tenemos que saber a qué ponemos, qué autoridades ponemos en estas instituciones, porque ese es el respeto que merece el ciudadano a su voto de confianza para la administración de qué institución o de la justicia panameña. Así que esperamos pues que el Ministerio Público haga las investigaciones pertinentes, aclare el debido proceso, porque nosotros sí pedimos desde el Cambio Democrático que se respete el debido proceso y el principio de inocencia ante todo a este ciudadano. Así es. Cuéntanos un poquito la propuesta que traes ahora como aspirante a la juventud del Partido Cambio Democrático y cómo ves las probabilidades. Bueno, primero que todo quiero enviarle un fuerte abrazo pues a toda la familia Martinelli, a nuestro partido, a toda esa juventud Cambio Democrático que son alrededor de 105.000 que tienen la oportunidad de ejercer el 15 de octubre su voto. Nosotros estamos participando de estas elecciones. Creo que el panameño ya nos conoce, nuestro electorado ya nos conoce. Tenemos alrededor de 3 años de estar caminando por el tema juventud. Lo que queremos para nuestro partido, una visión clara, una responsabilidad clara, sobre todo ahora que nuestro partido necesita esa juventud fortalecida, una juventud aguerrida, pero con responsabilidad y capacitada para llevar esta bandera, porque Cambio Democrático es una opción para el 2019 y nosotros no tenemos que ser parte de esa necesidad que espera el panameño en el 2019, que retorne un cambio democrático, porque todavía el panameño añora la gestión que hubo bajo las riendas de Ricardo Martinelli. La actualidad invita a que los partidos se depuren hoy. Hay un movimiento antirreeleccionista por parte de Cambio Democrático, específicamente por la situación que ha pasado en la Asamblea Nacional de desatender la línea por lo menos unos 17 diputados. Este boom judicial les ha tocado directamente a los miembros de Cambio Democrático, varias detenciones preventivas, casi la mitad del gabinete ha pasado por investigaciones. ¿Cómo puede la juventud cambiar un poco la imagen del partido de cara al 2019? Mira, nuestro colectivo es una familia. Es una familia. Si bien es cierto, la persecución política que hemos vivido durante estos 3 años ha sido una persecución que todavía nadie entiende de dónde nace, cómo nace. No hay sentencia, solo hay señalamientos, daños morales, familias destrozadas. Se ha notado que es una persecución. Como somos una familia, la juventud ha salido a afrontar, a defender esa bandera, a creer en nuestra gente, a creer esa oportunidad que dio Cambio Democrático a los jóvenes. Nosotros tuvimos directores, ministros jóvenes, hubo mucha inclusión, mucha participación y yo me veo abocado en ese reflejo y por eso que he estado día a día en las calles, en luchas, en protestas, porque confío en la gestión y en la confianza que depositó nuestro presidente Ricardo Martinelli en esos administradores en su momento. Y vamos a seguir luchando. Y es por eso que estamos aquí, porque tenemos un solo compromiso con ese partido, con esa gente, porque tenemos que traer esa gran gestión que tuvo Cambio Democrático. En cuanto a los señalamientos que se le hace al partido, ¿qué te puedo decir? Estamos a 3 años. No ha pasado nada, más que se ha dejado notar una persecución y el daño que se le ha querido causar al Cambio Democrático. Pero creo que el panameño de a pie, ese ciudadano que nos escucha, que ha tenido percepción, ya está agotado de tantos señalamientos y que al final no ha tenido ningún tipo de fin. ¿Y qué dice el panameño? Queremos que retorne el cambio. Y ese es un compromiso que adquirimos desde el día 1 y vamos a ser parte de ese retorno en el 2019.
vamos a llevar la bandera de la juventud este 15 de octubre para eso. ¿Estás pidiendo o respaldando este movimiento que pide que estos 17 diputados en la contienda interna de la Asamblea que no respaldaron la línea de Cambio Democrático no se reelijan? ¿Lo estás respaldando? Mira, no te puedo decir si respaldo o no. Lo que sí te puedo decir es que yo espero de las autoridades de mi partido una disciplina política, una consecuencia política. La ideología de nuestro partido es clara, que lleven esos lineamientos hasta los altos estándares. Le compete a la junta directiva, le compete a mí como juventud no me compete, pero sí me compete luchar por ser parte de esa nueva generación, de esa nueva integración que viene hacia mi partido. Pero yo espero que la junta directiva llegue a un consenso. Me toca hacer un llamado a la unidad, a la integración de mi partido, de este colectivo, de que conversen y se saque la mejor solución posible y que sea nuestro partido, porque necesitamos un partido fortalecido. Y ese es mi camino, trabajar, unificar y fortalecer y traer esas respuestas que daba el gobierno Cambio Democrático. ¿Y qué más? Llevando la bandera a la juventud, como lo he hecho, trabajando, caminando, militando, sirviendo a mi partido día a día y saliendo a la calle a defender por cada uno de mis perseguidos políticos. Digo mis perseguidos porque es mi familia, es mi partido. Tenemos una presidenta encargada que fue perseguida, tenemos exministros al igual que ella. Entonces, esa gente ha estado en las calles luchando, tenemos candidatos presidenciales. Vamos a luchar con ellos de la mano. Vamos a luchar con ellos de la mano porque tenemos que llegar al 2019 porque el panameño lo pide. En breves segundos, la invitación a los copartidarios a que participen de este proceso de elecciones internas el 15 de octubre, ¿están esperando un porcentaje de participación más o menos de cuánto? Mira, yo solo invito a todo electorado Cambio Democrático, esos 340 mil inscritos, que salgan a votar, que salgan a participar de estas elecciones internas, la mayor cantidad que podamos. Necesitamos mandar un mensaje de fortaleza. Sé que va a ser un gran porcentaje, no soy visionario, pero sí sé que el Cambio Democrático está con ganas de salir a votar y sobre todo la juventud. James Acosta tiene un proyecto futuro que llama al consenso, a la integración y a la militancia. Esa es nuestra propuesta, un consenso nacional, a nivel nacional por la juventud, Cambio Democrático. Y no te olvides, votar casilla 5. Este 15 de octubre por James Acosta, un joven comprometido contigo y que va a luchar dentro de las esferas de nuestro partido para que tu joven sea representado. Se calienta el panorama político, señores. Gracias, James Acosta, precandidato a la juventud de Cambio Democrático, por acompañarnos esta mañana aquí en Next Noticias.